camino a la gran patria argentina y con ello a la gran patria latinoamericana. En este 6 ha tenido muchas vicisitudes. Hemos pasado de ser filial de Radio Splendid, en algún momento Belgrano, El Mundo, Radio Privada, volvimos a Radio Splendid, luego a las radios comerciales dependientes de la Comisión Nacional de Comunicaciones, y allá en el año 1953 esa corriente privatista que hubo en el país, con el propósito de achicar el Estado y vender nuestro patrimonio al exterior, a las grandes multinacionales, también tuvo una víctima propicia en el 26. Fuimos privatizados a una empresa insolvente, tramposa, en una maniobra realmente fraudulenta. Esa empresa detentatoria de la licencia de la onda de 26 la vació, se fue, nos dejó la quiebra. Hoy tenemos un depositario judicial y en base a eso se nos permitió trabajar. Constituimos una cooperativa de trabajo de medios de comunicación social. Todos los que estamos aquí la integramos y con el esfuerzo, sin experiencia, pero con coraje, con esfuerzo, hemos ido construyendo una nueva radio a partir de que tuvimos que renovar todo el equipamiento. Y el 16 ha promovido humanamente, socialmente, productivamente, políticamente, culturalmente y sigue siendo la antena para toda esa región del sur de Corrientes, sudoeste de Corrientes, norte de Santa Fecina. Para que el presidente de la Asociación de Noticias, Martín García, ya les ha dado una explicación que va a ser lo posible de cambiar su agenda para poder estar en el EDC6, que eso sería para y van a tener más ganas y van a poner más pilas y la comunicación va a ser siempre con la mejor onda del mundo. Así que espero que les sirva humildemente a todos ustedes lo que preparé, que está basado en conocimiento más la experiencia, y creo que las dos cosas combinadas son lo que hace. Hay días en que quisiera estar descansando a la luz de la luna. Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. Hay días en que quisiera ser como el viento, sin conciencia ni espera. Como las hojas que caen y no saben de guerras ni olvido. Que la tristeza de un atardecer tenga el sabor de tu boca. Y la pasión nos haga vivir como a una sola historia. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera.